las alturas del distrito de San Marcos, provincia de Huari, en el caserío de San Antonio de Jupruc, los integrantes de la asociación Cinco Troncos del Fundo Chiptapincuyo están produciendo papas nativas para revalorar este tradicional alimento propio de sus ancestros y como un modelo de negocio que busca dinamizar sus economías familiares. Los integrantes de esta asociación vienen produciendo papas nativas a base de abonos naturales con el objetivo de apostar por una actividad productiva que ellos conocen muy bien. Para esto, han trabajado de manera organizada con el apoyo de la compañía minera Antamina y Encode SAC, quienes vienen trabajando con semillas certificadas, asistencia técnica, comercialización y organización. En el 2019, este grupo de productores agropecuarios se lograron organizarse y se consolidó la Asociación de Productores Agropecuarios Cinco Troncos del Fundo Chiptapincuyo. Como en CODESAC venimos brindando la asistencia técnica en esta parte alta de Jupruc, donde se ha logrado incrementar nuestra producción. Venimos apoyando a nuestros productores, quienes todavía cultivan sus labores tradicionales, y lo que se ha mejorado en la técnica de producción en cuanto al manejo agronómico es el sistema de aporque más alto, las labores fitosanitarias oportunas, y con eso se ha logrado incrementar la producción de los cultivos. Aquí las papas son grandes, arenosas y sabrosas, las mismas que les permiten a los pobladores de esta asociación contar con buenas semillas para la siguiente campaña y la suficiente cantidad para ofrecer en los mercados locales, regionales y nacionales, y de este modo dinamizar su economía local. Lo que nosotros queremos como asociación es promocionar nuestra marca, promocionarlo, que sea reconocido a nivel nacional o regional, y también seguir conservando nuestras papas nativas. Y también es muy importante entrar como semillerista también, ¿no? Porque también esa parte también la estábamos manejando. Yo creo que aquí vivimos de nuestra agricultura. Y también agradecerle a los del proyecto por estar enseñándonos, ¿no? Más que todo en lo que son los controles y también en lo que son los agregados que nos está apoyando, ¿no? Desde que llegó el proyecto ha habido cambios, ¿no? Porque anteriormente nuestra papa lo sembrábamos, lo cosechábamos, llevábamos a nuestra casa y nuestro consumo. De poco vendíamos al mercado, no era mucho como ahora que vendemos al mercado la gran parte, ¿no? Actualmente, estas papas nativas ya cuentan con una marca comercial, Misha, vocablo quechua que significa papa de colores, y se vienen elaborando derivados como panificación, destilados, papa seca y almidón. Nosotros nos hemos convertido en aliado estratégico de Encode, ¿no? Para ser el último eslabón de la cadena de valor, de la cadena productiva de la papa. Se está haciendo el vodka, el chuño, la papa seca, ¿no? Están elaborando. Es posible que ya salga la harina de tocos envasada. Hemos hecho la Navidad pasada el panetón, que ha sido un éxito. El panetón con papa, ¿no? Ha tenido bastante acogida. Y yo sé que la comunidad está muy contenta de que estemos utilizando sus papas, que están cultivadas a sobre 4.000 metros de manera orgánica, cosechadas a mano. Hemos logrado en este poco tiempo hacer de la papa una buena cadena productiva. Esta iniciativa de negocio comunitario se desarrolla bajo un modelo de gestión de suma de esfuerzos y voluntades, donde prima el diálogo, el respeto a los usos y costumbres, demostrando cómo la actividad minera y el trabajo técnico de Encode-SAC pueden impulsar proyectos productivos rentables y sostenibles.